Dairon Blanco, jardinero de los Toros. Dairon, vamos a hablar un poquito primero de tu temporada en Ligas Menores. Arrancaste con los Atléticos de Oakland, luego fuiste cambiado a mitad de temporada para los Reales de Kansas. Cuéntanos de esa transición de un equipo a otro en el verano. Primeramente, muy buenas tardes, muy buenos días para la afición aquí de los Toros del Este. Me siento muy contento, primeramente, de estar jugando aquí en Invernal y nada, estoy muy orgulloso de eso. Y con respecto al cambio, fue un poquito difícil, porque fue a finales de julio que me dieron la noticia que iba a ser cambiado hacia los Reales de Kansas City. Y nada, cuando llegué ahí me sentí muy contento, ante todo, tener un buen grupo de trabajo y un buen grupo también de compañeros que me sentí en familia rápidamente y me adapté rápido al sistema. Tuviste una buena cantidad de bases robadas. Tus números en realidad fueron sólidos durante toda la temporada, sobre todo con los Atléticos de Oakland. Para los fanáticos de los Toros que quisieran conocer un poquito más de ti, ¿cómo tú te defines como jugador? ¿Qué tipo de jugador podemos ver en el terreno a partir del sábado con el uniforme de los Toros del Este? Primeramente, soy un jugador prácticamente completo. Solo me faltan detalles por mejorar. Eso es cada día, cada vez que salgo al terreno, salgo con un propósito, con una meta, que es tratar de dar lo mejor de mí siempre en el juego de pelota y con el equipo que esté jugando en el momento. Pero la afición de los Toros que espere lo mejor de mí, que yo voy a salir siempre a dar lo todo en el terreno y voy a tratar de siempre de dar lo mejor de mí en cada faceta de juego y nada, estoy muy contento y orgulloso de estar aquí con los Toros del Este. ¿Qué has escuchado de la Liga Dominicana sobre la calidad de juego y demás? No, el año pasado jugué en Puerto Rico, el Invernal. La liga aquí dominicana es fuerte, te exige mucho, tanto para desarrollar como para mejorar, ¿no me entiendes? Porque aquí están esto es una liga fuerte que están los mejores jugadores y ahí te ven muchos scouts y muchas cosas, que aquí uno rinde y tiene aspiraciones rápidamente de llegar a grandes ligas, que ese es todo sueño de todo jugador y todas las metas de todo jugador que quiera llegar a grandes ligas. Pero nada, aquí vengo solo a hacer mi trabajo, no exigirme mucho y tratar siempre lo que siempre he hecho, que es jugar pelota y ayudar a mi equipo en lo que pueda. Ya sé que ya tú has jugado, obviamente, en tu natal Cuba, ya has jugado en Puerto Rico y ahora en el béisbol de Estados Unidos. ¿Hay mucha diferencia entre un béisbol latinoamericano y el que se está jugando allá en Estados Unidos? Sí, primeramente en Cuba es otro béisbol. Todo el béisbol es lo mismo, pero en todo es diferente. Por lo menos yo estoy jugando ahora en Estados Unidos. Es un poco más complicado para los que no lo conocen. Primeramente tienes que adaptarte al clima. Eso es lo primeramente. Hay veces que juega con frío, hay veces que juega con demasiado calor que es difícil adaptarse. Pero solo le exhorto a los jugadores que vienen ahora, a los muchachos jóvenes, que se preparen, ¿no me entiendes? Y que siempre tengan la mente positiva. Porque en Estados Unidos siempre van a pasar por momentos difíciles como lo pasé yo, ¿no me entiendes? Primeramente yo estaba solo y tuve que adaptarme rápidamente al sistema de ellos, pero solo con mente positiva y siempre por el buen camino uno logra y uno triunfa donde sea, donde esté en ese momento. A pesar de tu corta edad, ya tú tienes muchas experiencias en diferentes lugares. El ambiente aquí en La Romana con los Toros del Este, en el Clubhouse, ¿cómo lo ves? El ambiente es agradable. Mucho calor, pero eso no define nada. Es muy aquí, por lo menos todos los compañeros nos llevamos súper bien. Tenemos tremenda química, tremenda unión, que es lo fundamental en un equipo de pelota. Y nada, ellos me enseñan mucho, primeramente porque es primera vez que juego aquí en Dominicana. Y ellos me dicen, converso mucho con ellos, con los que tienen experiencia aquí en la liga, para que me enseñen, tú sabes, para ver cómo son las cosas, para ver cómo son por lo menos aquí en el club y cosas así, ¿no me entiendes? Para salir adelante, porque uno no nace sabiendo, uno necesita que otra gente lo asesore y que lo ayude y que lo lleven por el buen camino. Muchísimas gracias.